Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os habla Betty Romerito. Y quiero tratar hoy un tema que es absolutamente importante, pero absolutamente importante cuando hablamos de negocios por Internet. No quiero encorsetarlo solo a marketing de afiliados, a marketing CPA, a infoproductos, dropshipping, sino negocios en Internet, porque esto que te voy a contar sirve, es válido y generará dinero en cualquiera de los negocios en Internet que tú tengas pensado iniciar o que ya tengas y quieras aumentar. ¿Vale? Entonces, esto es muy importante. Así que te pido que pongas atención porque esto te va a interesar. Y es sobre cómo aumentar nuestras listas de suscriptores sin dolor y sin inversión. Este es mi hack para aumentar tu lista como un auténtico pro. Yo lo hago, lo vengo haciendo desde hace un par de años, antes de manera absolutamente manual. Hoy no es manual, sino automático, porque aprendemos conforme vamos aumentando nuestro camino en los negocios online. Intentamos automatizar al máximo. Entonces yo he automatizado. Te estoy hablando ahora mismo de cómo vamos a aumentar tu lista de suscriptores sin importar que tengas una página web, sin importar que no tengas ni un solo suscriptor ahora mismo, sin importar que no tengas dinero para invertir, sin importar que no sepas apenas nada, ¿vale? Es muy sencillo si sabes cómo hacerlo. Insisto, yo empecé con esto hace años y ahora tengo unas listas muy sólidas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo aumentar tu lista de suscriptores y monetizar sin apenas inversión? Digo sin apenas inversión porque puedes hacerlo de dos maneras. Gratis, absolutamente gratis. Bueno, gratis no. Invirtiendo tu tiempo, que yo creo que aquí tenemos un concepto erróneo de lo que es más caro. A mí me supone más esfuerzo invertir mi tiempo que invertir mi dinero. Pero la percepción general es que si pagas, te sale caro. Si no pagas, no te sale caro. Pero bueno, cuestiones filosóficas aparte, esto no te va a costar desembolsar tu dinero, pero sí te va a costar invertir tu tiempo, ¿vale? ¿Y qué necesitas? Una página de fans, pero no es necesaria, no te hace falta tener una página de fans. Un grupo de Facebook, esto sí es absolutamente indispensable porque es la base de lo que vamos a hacer para que tú puedas incrementar tu lista de suscriptores. Un grupo de Facebook propio, desde luego. Y para esto necesitas, obviamente, tu perfil de Facebook, porque si no, no puedes hacer grupos. Pero bueno, esto se da por hecho. Un autorrespondedor, que los tienes gratuitos. No quiero que pienses que, ay, Infusionsoft, que es súper caro. Constant Contact, eWeber, en fin, todos esos que son súper caros. No. Hay autorrespondedores que son gratis, ni siquiera baratos, gratis, extraordinariamente buenos, como MailRelay, que yo siempre lo he promovido desde que salió al mercado porque me parece súper bueno. Y por último, necesitas una oferta que promover, porque una vez que tengas tu lista de suscriptores y tu grupo de fans, si no vas a monetizarlo, pues apaga y vámonos. Es decir, no tiene sentido que inviertas tu tiempo valiosísimo o tu dinero, si te decides por la parte de pago, en no generar ingresos, que de eso se trata, ¿vale? Las ofertas a promover, bueno, pues las veremos después. ¿Vale? Yo te recomiendo, como autorrespondedor es MailRelay, te pondré abajo las descripciones. Mailinbox no es de MailRelay, sino de Builderall. Es de Builderall. Y para colectar correos, las herramientas o bien GroupFunnels o bien GroupConvert. Esto si lo quieres hacer de manera automática. Si lo quieres hacer de manera manual, pues no te va a costar un duro porque estas son caras. GroupFunnels es de pago, es la más cara. Y GroupConvert es de pago, pero es menos cara porque tiene planes mensuales. Este no tiene planes mensuales. Y para ofertas de CPA, bueno, tú puedes usar CPA o afiliados, o lo que tú quieras, como Clickbank, Commission Juke John, Max Bounty, lo que tú quieras. Y si no estás metido en ninguna, hombre, ya verás cómo al final te doy unas recomendaciones interesantes, ¿vale? Voy a volver sobre mis pasos y vamos a ahondar en esto para que veas cómo hacerlo paso a paso, como lo hago yo, y puedas monetizar rápidamente. Lo primero que tienes que hacer es un grupo de Facebook. Eso es indispensable. La página de fans no es necesaria.
Pero si la tienes, ayuda a que trabajes tu grupo de Facebook y desde luego tu perfil, ¿vale? El grupo de Facebook que vas a hacer dependerá muchísimo del nicho que tú quieras promover. Yo te recomiendo nichos de chicas. Cualquier nicho de chicas está bien. Dietas, ejercicios, padres, actividades manuales. Cualquier grupo de chicas suele ser bastante bueno. Celebrities también se da bastante bien. Grupos de cosas que sean absolutamente indispensables, pero que nos dé un poco de vergüenza. Por ejemplo, seguros, préstamos, todo ese tipo de cosas que están ahí y como seres humanos siempre nos hacen falta, pero nos da un poco de vergüenza aceptarlo, ¿vale? O las, si son para chicos, las de fútbol o las de deportes en general van bastante bien. Y tú ya puedes hacer tu grupo como quieras. En mi caso, yo estoy haciendo marketing online y tengo ofertas específicas para otro tipo de grupos que te voy a mostrar aquí. Te voy a decir una de las cosas más secretas que he tenido hasta ahora. Pero bueno, hay que compartir, que sin compartir la vida no es lo mismo, ¿vale? Y te diré cómo hacer lo demás. Lo primero que vamos a hacer es llenar nuestro grupo. El grupo lo vamos a llenar, pero no de cualquier manera. Hay que llenarlo de una manera no spam, no intrusiva, sino aportando cosas de valor. ¿Cómo aportas cosas de valor? Ni siquiera tienes que escribir, ¿eh? Es simplemente coger lo que ya está escrito y ponerlo, comentarlo, hablar con la gente. Es importantísimo que hables con la gente en tu grupo de Facebook. Mostrar que eres humano, que no vas a hacer la venta dura, sino a aportar cosas que le sirven a la gente. Y una vez que tu grupo de Facebook lo tengas bien puesto, ya sabes que Facebook nos da la oportunidad de poner tres preguntas en cada grupo de Facebook. Una de esas preguntas va a ser el correo electrónico. Y cuando te lo den, tú lo vas a recolectar de manera manual, para que no te cueste ningún solo céntimo, o de manera automática, si decides utilizar alguna de las herramientas que te he puesto aquí, Group Funnels o Group Convert, ¿vale? Y una vez que los hayas recolectado, los vas a subir a tu autorrespondedor, vas a crear una secuencia de correos, esa la tienes que escribir, es indispensable, no hay manera de evitarlo, pero si quieres dinero, pues hay que poner de nuestra parte y hay que aprender a hacer cosas, hay que aprender habilidades y una de ellas es escribir correos sin miedo. Entonces tu autorrespondedor, coges aquí tus correos, ya que en tu grupo lo vas a poner, lo subes a tu autorrespondedor y luego les envías una secuencia con ofertas para promover que correspondan a ese grupo de Facebook. Vamos a verlo de manera práctica. Mira, yo tengo varios grupos, te los voy a poner aquí. Este, por ejemplo, se llama Buenos Negocios Online. Lo voy a subir un poco para que lo veas. Y es Tribu de Emprendedores, Hablemos de Negocios Online. Si yo le doy clic aquí, verás que tengo dos personas esperando a entrar en mi grupo. ¿Ves? Y hablamos de negocios online, ¿vale? Si yo le doy clic aquí, me aparece la gente que quiere entrar, ¿ves? Y el correo porque yo se los he pedido. Aquí está la otra, pero no se ve, ¿vale? Si tú te fijas aquí, dice por favor, entra a la URL de Google Sheets. Y Group Convert is ready to save your time and make money. En este caso, este grupo es relativamente nuevo para mí, porque este ya estaba hecho, pero cogí yo la administración y lo estoy transformando. En este caso son solo dos peticiones. Entonces yo las puedo aprobar, cojo el correo, ¿ves? Lo copio, lo pongo en un bloc de notas. A ver, vamos a poner un bloc de notas. Aquí, por ejemplo. Pongo mi bloc de notas, le pongo el nombre, es nombre, para que no salga lo que tiene que salir, ¿vale? Y pongo otro nombre y el otro correo, y le pongo correo, gmail.com. Ya está. Y estos dos correos los voy a subir a mi autorrespondedor. En mi caso yo tengo varios autorrespondedores, pero yo los subo de primeras a MailRelay y luego los voy esparciendo en todos mis autorrespondedores porque son muchos correos, ¿vale? Si yo tengo un grupo como este chiquitito que tiene dos solicitudes, no hay ningún problema. Si tengo este otro grupo
ya tiene 13, ya tiene más, ¿vale? Si tengo este otro grupo, y lo voy a bajar porque ya no quiero que veas qué grupos son. Si tengo este grupo, son 5, que también es poquitito. Pero si tengo este grupo, por ejemplo, son 1.380 personas y 11 páginas, ¿vale? Entonces, 1.380 personas ya no es fácil de recolectar una por una. Tengo opción de contratar un asistente virtual que lo haga por mí o la parte automática, que es la que yo te decía, de poner o bien la herramienta Group Funnels o Group Convert, que son muy fáciles de trabajar. Las dos funcionan exactamente igual, ¿vale? Te voy a mostrar un Group Convert porque es la más asequible. ¿Ves? Esta es la interfaz y te pone ahí el nombre del grupo, los usuarios, el Facebook username, bla, 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 bla. Y pone Q1 a 1, Q2 a 2, Q3 a 3. Y son las preguntas y las respuestas que tú tienes puestos aquí. Por ejemplo, si yo le doy aquí en More y le doy a Edit Group Settings, en este caso, ¿vale? Yo tengo preguntas ya puestas. Te las voy a enseñar. Ask Questions. Clic. Para que la gente entre a este grupo, yo le pido varias cosas. Primero, que acepte estas condiciones. Las condiciones son estas. Vamos a ver. Que no me hagan spam, que no hagan link de afiliados y que no hagan bullying. Esas condiciones las tienen que aceptar. Si no las aceptan, no entran al grupo. ¿Vale? Y luego, les pregunto, ¿qué te impide conseguir tus resultados de negocios online? ¿A mí para qué me sirve? Pues, jolines, iba a decir una palabrota, perdón. Pues yo soy marketer. Yo necesito saber en qué voy a ayudar a mi gente. Entonces, yo les hago esta pregunta y según me respondan, yo sabré qué contenido de valor puedo poner en este grupo. Y por último, la pregunta 3, que es, enviamos tips y trucos para mejorar los negocios online. Si quieres recibirlos, déjanos aquí tu mejor correo. Y gracias. Entonces, y luego aquí hay reglas, ¿eh? La gente responde esto, lo tiene que aceptar, responde esto, y yo tengo herramientas para trabajar este grupo y hacerlo fuerte y hacerlo realmente comprometido. Y el correo. Esto es muy importante, el correo electrónico, ¿vale? Pero no se los pido a lo bestia. Les digo que te voy a enviar tips y trucos. Por favor, déjamelo si quieres. Si quieres recibirlos. Si no, no pasa nada. Esta pregunta me es muy importante. Con esto que la responda, yo ya tengo suficientes herramientas para trabajar. ¿Vale? Voy a volver a los miembros. Voy a volver a las peticiones. A ver si los encuentro. Dos personas. ¿Vale? Y aquí ya las he colectado de manera manual porque no tengo ningún problema. Yo ya tengo Group Convert, entonces como ya tengo Group Convert, en todas mis páginas, perdón, en todos mis grupos me dice pega la URL de Google Sheets y lo vamos a hacer y yo te los colecto por ti. En este caso, insisto, son dos y no pasa nada porque son muy poquitos, pero si fueran, por ejemplo, este otro grupo que son 1.000, me puedo volver. Vamos, puedo pasarme aquí la vida intentando hacer que toda esta gente entre y haciendo el siguiente proceso, que es llevarlas al autorrespondedor, ¿vale? Como lo voy a hacer con una demostración con Group Convert, para que veas lo sencillo que es. Cuando tú compras Group Convert o Group Funnels, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Te hacen una interfaz muy parecida y tú puedes automatizar, que esto es muy importante. Si yo le doy a automatizar, y le digo que automatice este grupo, pues aquí yo le digo automatiza y cada hora apruébame a 100. Y lo hace solito, yo no tengo que hacer nada. Y me los pone aquí. Puedo bajar luego la Excel o la CSV. Puedo empujarlo a Google Sheets, que es lo que yo hago. Limpiar los datos y aquí me aparecen todos los grupos que tengo. Y si tengo más, me aparecen más, ¿vale? Yo no tengo que mover aquí nada porque en automático me aparecen todos. Puedo abrir la hoja de cálculo o automatizar desde Facebook, ¿vale? Esta es la hoja de cálculo. Voy a coger el enlace. Si tú copias este enlace, detienes el vídeo y lo copias, pues todos tus suscriptores me llegarán a mí.
así que no lo hagas. Y me voy aquí y aquí copio el. Ahí está, success, ok. Y cuando le doy a están listos, si yo le voy a probar todos, como son dos, voy a hacer la prueba con estos dos, le voy a probar. Approve all, clic. Ya está, dos de dos. Listo, se acabó. ¿Ves qué fácil? Yo no he tenido que hacer absolutamente nada. Me voy aquí y mira, ya están. Automáticamente me pone el grupo, el usuario ID, el username, cuando se suscribió a Facebook, me pone si ha aceptado o no las condiciones, me pone la respuesta que le ha dado a esta pregunta y me pone su correo electrónico. ¿Y cuándo lo he adicionado? Este día, ¿vale? Y yo de aquí ya puedo o bajarla o empujar la Google Sheets a esta otra página. Pues aquí tengo esta de Hablemos de Negocios, que es exactamente la misma. Como la voy actualizando cada rato, pues está en automático y ya me lo pone, ¿vale? Y ya estoy lista para dar el siguiente paso. El siguiente paso me dice que lo suba a mis autorrespondedores o Mailing Boss o Linderal. Voy a entrar a Builderall, aunque este proceso es muy sencillo. Esta es la interfaz de Builderall, del autoresponder de Mailing Boss. ¿Ves? Ahí está. Esta es la interfaz de MailRelay. Y es muy sencillo. Yo ya sea en MailRelay o en Mailing Boss, tengo aquí mis suscriptores, los activos, inactivos, bla, 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 bla. Y si le doy a los activos, bueno, voy a habilitar el flash porque si no, no me dejará. Puedo crear uno. Y ya me va a pedir el nombre, el email, el nombre, el email, los grupos. Aquí yo ya lo pondría en el grupo al que corresponde, según lo esté trabajando en mi lista. Yo tengo varias cosas puestas para que sea una lista muy válida y muy responsive. Y ya está, lo pongo. Y en Mailing Boss, lo mismo. Creo un nuevo suscriptor en Subscribers o una lista o una nueva campaña. Y ya está, lo dejo preparado. Luego ya preparo mis campañas, por ejemplo, Email Sequence. Este está en inglés, este lo uso para la gente de inglés y el otro lo uso para la gente en español. Por ejemplo, Affiliates HD y lo meto aquí. Y aquí yo ya tengo un autoresponder, ¿veis? Autoresponder 11 días después de la suscripción, bla, bla, bla. Y en MailRelay lo mismo. Tengo mis boletines y tengo los autorespondedores. Y en el autorrespondedor, yo ya tengo autorrespondedores preparados. Es ahí están, acceso a la lista, por ejemplo. Más por aquí, en fin, CPAs, FTBs, que es para un taller de Facebook que hice. Están todos preparados. Simplemente lo meto y ya está, ¿vale? Y es muy sencillo. Pero la parte difícil, la parte fuerte que es colectar los emails de los grupos, ya está hecha. ¿Ves? Aquí hay 13. Si le doy clic aquí, ya tengo aquí preparado esto. Están la gente que quiere entrar, estas 13. Yo hago filtros, por ejemplo, preguntas. Si no las han respondido, hay cero, es decir, las han respondido todos. Si alguien no las ha respondido, no lo acepto. Le doy directamente a no aprobar y se acabó. Si las han respondido, pues estupendo. Tengo más filtros, pero no los voy a poner aquí. No, no tiene sentido. Porque no tiene sentido ahora mismo, pero vamos, yo puedo rápidamente trabajar todo esto de manera automática y pasarlo a cualquiera de mis autorrespondedores. Una vez en el autorrespondedor, ya tengo preparadas las secuencias, o bien haría una nueva para que se enviaran los correos de las ofertas, ya sea de CPA o de afiliados, que yo quiera monetizar a estos suscriptores. Como ves, es muy sencillo y no es complicado. El problema inicial siempre es cómo llenar tus grupos de gente si vas empezando. Y eso es relativamente sencillo porque hay montones de grupos de Facebook, montones, montones. Si tú haces uno y pones cosas interesantes o lo haces desde tu perfil, vamos a ver desde mi perfil, por ejemplo. ¿Ves? Yo en mi perfil lo tengo preparado para que trabaje y monetice. No es un perfil, este es el perfil de negocios, no es el perfil personal. ¿Ves? Aquí lo pongo y aquí estoy promocionando mi grupo. Clica aquí para unirte a mi grupo gratuito.
No solo eso, sino que yo les digo de qué van a saber si entran ahí. ¿Ves? Y aquí viene otra vez en tal grupo, y luego pongo contenido que a la gente le gusta. Mira, por ejemplo, este es muy bueno. Un montón de gente interactuó con él, comentaron, shares, y ahí yo puedo invitarlos a todos a mi grupo de Facebook. Y voy llenándolo con gente, pero claro, es un proceso que es lento por, no tan lento, pero no es tan rápido como ir de pago. Se puede hacer de pago también la parte de rellenar los grupos, pero evidentemente tienes que pagar, ¿vale? Y no puedes hacer publicidad directa a grupos, eso ya lo sabes. Sin embargo, hay forma de hacerlo. Ya lo hablé por ahí en uno de mis posts, cómo hacer publicidad de pago para rellenar tus grupos, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que hay que hacer. Si tienes más grupos de Facebook, te metes a grupos de Facebook, participa, firma con tu grupo y la gente se irá metiendo si tú tienes cosas interesantes que aportarle, ¿vale? Y para la monetización final, también puedes hacer tus propios productos o bien PLRs o hacer masterclass o a invitarlos a webinars. Monetizar es relativamente la parte más sencilla, porque la parte más complicada es hacer todo el proceso de tener tu grupo. No tiene que haber una página, pero si la hay, ayuda bastante, ¿vale? Porque en una página de fans a la que sí le puedes hacer publicidad de pago o publicidad orgánica también, ahí puedes invitar a la gente a los grupos y al ser tuya nadie te va a decir nada. No va a haber un administrador que te diga, oye, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, ¿vale? Como yo en mis grupos soy estricta. La gente no puede meter sus links ni meter nada porque mis grupos no son mercadillos, mis grupos son para que la gente aprenda. Entonces eso la gente lo aprecia y por eso entran, ¿vale? Hacer tu grupo de Facebook, que es súper indispensable, hacerlo monetizable, no para que la gente se meta y te meta spam por todos los lados, sino tienes que ser estricto con ese tema. Tener tu autorrespondedor gratuito, que se puede, MailRelay es 100% gratuito y te deja un montón de suscriptores, un montón de campañas ilimitadas, me atrevería yo a decir. MailInbox, si quieres pagar y tiene otro tipo de herramientas que son, por ejemplo, mensajes, no, hay una que me gusta, la automatización, automation. A mí me gustan mucho las automatizaciones, ya sabes que soy muy entusiasta de esas cosas, ¿vale? Si puedo hacer una, voy a ver si puedo, automatización rules, add rule, y aquí ya puedes hacer automatizaciones. ¿Qué pasa si un usuario se suscribe a esta lista? Si se suscribe, ¿qué hace? Si le da link a un clic, ¿qué pasa? Si no le da clic al link, ¿qué pasa? Si abre una campaña, ¿qué pasa? Si no la abre, ¿qué pasa? ¿Qué puedo hacer? ¿Ves? Esas son las reglas de automatización. MailRelay no tiene automatización, solo tiene autorrespondedores. Por eso es gratuito. A ver, no podemos pedirle mucho más porque está haciendo un muy, muy buen trabajo, un excelente trabajo, pero automatizar ya es otra cosa, ¿vale? El autorrespondedor, elegir una oferta acorde a tu grupo. En mi caso, yo por ejemplo, ves aquí tengo un taller de Facebook que yo lancé en su día y que invité a la gente. Luego el FB, ya no me acuerdo qué era, M7X, estuve promoviendo una oferta de alguien, cómo aumentar listas, porque Marketing Essentials, todas estas cosas que son interesantes, emails en automático para mí. Nicho, luego duplicar ventas, que fue específicamente para emprendedores online. Es fue un libro que yo escribí, yo misma lo saqué y lo promoví. En fin, ya puedes tú elegir la que vaya de acorde a tu grupo y empezar a monetizar. ¿Ves? No es complicado. Aquí abajo te voy a dejar el enlace para MailRelay, para MailInBox, para Group Funnels y Group Convert. Y tú ya decides lo que tienes que hacer. Pero insisto, es relativamente sencillo aumentar tu lista de suscriptores sin dolor y sin inversión en dinero. Ese es uno de los hacks que yo uso para aumentar las listas de suscriptores muy limpias, muy responsives, porque la gente que se mete está realmente interesada en lo que tú tienes que ofrecerle y luego monetizarla a través del autorrespondedor con ofertas apropiadas para ellos. Lo vamos a dejar hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Espero que te haya sido muy útil, que lo pongas en práctica, que aumentes tu negocio, porque esto sirve para cualquier tipo de negocio y que generes ingresos con tus negocios online. Betty Romerito, suscríbete a mi canal para más videos como este que te ayudan a aumentar tus negocios online y tus ingresos.
por Internet. Un saludo muy grande, marketer, y nos vemos en el siguiente. Mucha suerte y mucho éxito.